Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Going to the Movies, you will learn different terms related to the movies, how to describe different genres of films, how to give the plot or the summary of any movie, as well as any critical review. One evening, Fernando tells Arindam about a famous Spanish director, Pedro Almodóvar, and his movie Volver. Since Arindam wants to watch more Spanish movies to improve his Spanish. Before listening to them, let's first take a look at various terms related to the world of movies for a better understanding of what they are going to talk about. Butaca. ¿Qué significa butaca? Butaca significa asientos de teatro para ver películas. Taquilla. Taquilla significa ventanilla o mostrador donde se venden las entradas de una película. Estreno. Estreno significa representación o presentación de una película por primera vez ante el público. Sinopsis. Sinopsis es un resumen muy breve y general de una película. Trama. Trama significa argumento de una película. Reseña. Reseña significa escrito o comentario periodístico breve de una película. Crítica. Crítica significa juzgar el valor, las cualidades y los defectos de una película desde su estreno. Tráiler. Tráiler significa publicidad de una película en la que se muestran secuencias de las mejores escenas de esa película. Oye, Arindam, ¿cómo te gustan tanto las películas? Seguro que habrás visto Volver, una película del célebre director español Pedro Almodóvar. La verdad es que no, Fernando. Solo he visto dos películas de Almodóvar, pero esa no. Penélope Cruz la protagoniza, ¿no? ¿Es buena? ¿De qué se trata? Bueno, es un drama que se desarrolla entre Madrid y un pueblo de La Mancha. El personaje de Penélope Cruz se llama Raimunda. Es una mujer joven que vive con su marido y con su hija adolescente en un barrio marginal de la gran ciudad. Tiene una hermana, Sole, que regenta una peluquería sin licencia en casa. Sus padres ya han muerto. Un día, Sole y Raimunda reciben la noticia de que la tía Paula ha muerto en el pueblo. Pero Raimunda no puede ir porque al llegar a casa encuentra a su marido muerto con un cuchillo en el corazón. Su hija le dice que su padre volvió borracho e intentó abusar de ella. Raimunda no puede permitir que se descubra el cadáver de su marido y tiene que comenzar a mentir para no ir al entierro de su tía. Mientras se ocupa de salvar a su hija y enterrar el cuerpo. ¿Y qué ocurre después? Pues cuando Sole regresa del funeral, oye unos golpes en el maletero de su coche. Al abrirlo, se encuentra con el fantasma de su madre, que le dice que ha vuelto para ocuparse de algunas cosas que dejó sin arreglar. Entre ellas,
hablar con Raimunda sobre algo que han llevado en secreto durante muchos años. Ya no me cuentas más porque me han entrado ganas de verla. ¿Por qué no vemos el tráiler en YouTube? Venga. Ah, me parece muy interesante lo poco que he visto en este tráiler. Por esta peli, Almodóvar fue premiado al mejor guion en el Festival de Cannes y además fue un éxito de taquilla. Tiene un estilo un poco autobiográfico, oscila entre el costumbrismo, el humanismo y el realismo mágico. Todo, a mi parecer, es muy equilibrado y el guion es perfecto. Creo que te va a gustar. Le doy una nota de notable. In the conversation, Fernando has not only given the summary of the movie to Arindam, but in very short has critically evaluated the movie for him to get Arindam interested in watching the movie. That's what movie reviews do. They review and evaluate the movies so that the viewers apply their judgment basis what they read or hear as to whether the movies is worthy to be watched or not. In Spanish, it is called la reseña. Now we are going to see how to write the review of movies. Escribir reseñas de películas. ¿Qué es la reseña? Escribir o comentar de una película o cualquier obra literaria o científica se llama la reseña. ¿Por qué es importante? Cuando vemos una película, a veces hablamos de ella con otras personas y le hacemos una crítica. La crítica puede ser positiva o negativa. Depende de si nos han gustado elementos que componen. ¿Por qué es importante? Cuando vemos una película, a veces hablamos de ella con otras personas y le hacemos una crítica. La crítica puede ser positiva o negativa, depende de si nos han gustado elementos que componen una película o no. Incluso antes de ir a ver una película, leemos o escuchamos sus críticas para darnos a conocer sobre su historia y lo bueno o malo en ella. Una crítica negativa desanima a la gente para ir a verla. Por otro lado, una crítica constructiva y positiva puede generar este entusiasmo entre el público que a su vez le genera un éxito en la taquilla. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de una reseña. La primera parte es datos importantes. En los datos importantes tenemos director, país, reparto o el elenco, año de estreno, género y la música. La segunda parte de la reseña es el sinopsis o la línea argumental básica. La tercera parte es el análisis crítica. Y la cuarta parte es la calificación o puntuación o la valoración. ¿Cuáles son las estructuras de una reseña? La estructura de una reseña es la identificación
que consiste en ubicar la obra o película en el tiempo y espacio. El resumen del contenido, los temas, las ideas importantes y el análisis que estudia la estructura, el estilo y las técnicas. La crítica, que es nada más que el juicio valorativo o crítico objetivo de sus limitaciones y aciertos, que muchas veces es interno y contextual. There are many people involved during a shooting of a movie. Let's look at those people. Productor, director, guionista, compositor, montador, doble, fotógrafo, escenógrafo. These are the people who are involved in making of the movies. Now, after having seen the people, what are the genres of the movies? Let's see them in Spanish. Hay muchos géneros de películas que se indican a continuación. Drama, comedia, películas de acción, películas de guerra, musical, tragedia, documental, romántica, películas de terror, películas policíaca, películas de aventuras, histórica, de ciencia ficción, fantástica. Now, let's see some of these in more detail. Entonces vamos a ver unas de estas en más detalle. Comedias. Las comedias o películas cómicas son alegres y están deliberadamente diseñadas para divertir y provocar la risa con los diálogos y bromas. A menudo exageran la situación, el lenguaje, la acción, las relaciones y los personajes. Su finalidad básica es entretener y causar la risa entre los espectadores. Ahora, el segundo género es las películas de ciencia ficción. ¿Cuáles son las películas de ciencia ficción? Las películas de ciencia ficción utilizan representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas, alienígenos y viajes en el tiempo, a menudo junto con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otras tecnologías. El tercer tipo de película es película de acción. Por lo general, incluye altas dosis de adrenalina y energía, con muchas acrobacias físicas y persecuciones, posiblemente con rescates, batallas, peleas, fugas y crisis destructivas. Muestra siempre una lucha entre los buenos y los malos. Otro género es los musicales. Se caracterizan por ser películas que contienen las interrupciones musicales en su desarrollo para ahondar o prolongar la línea del desarrollo de la acción mediante un fragmento musical
cantado o acompañado de una coreografía. Películas de terror. ¿Cuáles son las películas de terror? Las películas de terror se caracterizan por su voluntad de provocar sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación en el espectador. Dramas. Los dramas se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas o del protagonista con su entorno o consigo mismo. Son serios, basan la trama en personajes realistas, en escenarios y situaciones de la vida verosímiles. Las historias potencian el desarrollo del carácter y la interacción humana. Arindam watches the movie that Fernando recommended and was very impressed with the narrative technique of the director. He is keen to know more about the filmography of Pedro Almodóvar, and thus he listens to a radio program about his life and work. So now you are going to listen an audio about the same. Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, en el año 1949. Es director, guionista y productor de cine español, y sin duda uno de los cineastas españoles independientes con mayor proyección internacional. Tras varios filmes apreciados por la crítica española, se consagró mundialmente con Mujeres al borde de un ataque de nervios, cinta que fue nominada para el Oscar a la mejor película extranjera. Entre los numerosos galardones que ha recibido, destacan el Oscar a la mejor película extranjera por Todo sobre mi madre y el Oscar al mejor guion original por Hablé con ella. A los 16 años decidió trasladarse a Madrid, donde trabajó de administrativo en la compañía telefónica. En 1980 rodó su primer largometraje, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, con el que llegó al cine comercial. Era un autodidacta al que le faltaba todavía dominio de la técnica cinematográfica, pero esta primera película causó gran impacto y mostró un estilo personalísimo que fue puliéndose con Laberinto de pasiones, Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y Matador. Junto a Mujeres, entre sus películas más premiadas figuran Todo sobre mi madre, con la que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes. 7 premios Goya, entre ellos el de mejor película y mejor dirección. El premio del Festival de Palm Springs,
el de la crítica de Nueva York y Los Ángeles, el Globo de Oro a la mejor película extranjera, el César francés, el Oscar de Hollywood y el David de Donatello en Italia. Repitió éxito y galardones con su siguiente trabajo, Hable con ella. Fue elegida mejor película extranjera por la crítica estadounidense y obtuvo 5 galardones de la Academia Europea de Cine. Después de la también premiada La Mala Educación, el 10 de marzo de 2006, el director manchego presentó en su calzada de Calatrava natal Volver su nuevo largometraje, una historia de apariciones y lazos filiales, rodada entre Madrid y La Mancha, en la que sus protagonistas Penélope Cruz y Carmen Maura llevan el peso de una narración a medio camino entre la comedia y el drama. La película tuvo un enorme éxito de taquilla y crítica. Actualmente es copropietario de la compañía productora de cine El Deseo S.A. Ahora vamos a ver los adjetivos para valorar la película. Los adjetivos son mala, mediocre, buena, muy buena, excelente, aburrida, clásica, divertida, emocionante, pesada, terrible, interesante, sangrienta, pésima. Estos son los adjetivos, o mejor decir, unos de los adjetivos que se puede utilizar para valorar una película. Ahora, como estamos hablando de las películas, también vamos a ver cuál es el origen del cine español. Las primeras proyecciones de las imágenes en movimiento tuvieron lugar en España en el año 1895. Un año más tarde, el cinematógrafo de los Lumière se presentó al público. Al principio fue Barcelona, que funcionaba el motor que impulsó la actividad cinematográfica en España. Pero poco a poco, toda la actividad se trasladó a Madrid y se convirtió en la capital de cine de España. Las películas trataban de temas populares e incorporaban las adaptaciones de obras literarias, y también las zarzuelas empezaron a destacarse en ellas, que son una especie de teatro típicamente español del género lírico-dramático. En el año 1928 se fundó la primera compañía cinematográfica de España en Madrid, y este mismo año marcó la llegada de cine sonoro al país.
La guerra civil interrumpió la actividad cinematográfica y paralizó la producción de largometrajes en España. Por la guerra civil, muchos de los actores y directores se exiliaron. Tras la guerra, poco a poco se recuperó la industria de cine y comenzó a desarrollar una intensa actividad en áreas como la producción, dirección e interpretación. La mayoría de cine producido eran coproducciones con Francia e Italia. Durante los últimos años de la dictadura, la censura se relajó mucho y se vio el estreno de muchas películas con temas considerados polémicos. Durante la dictadura, surgen historias más contundentes como La prima Angélica en el año 1973 de Carlos Saura, El espíritu de la colmena en 1973 de Víctor Erice, Pascual Duarte en 1975 de Ricardo Franco, Furtivos en 1975 de José Luis, El espíritu de la colmena en el año 1973 de Víctor Erice, Pascual Duarte en el año 1975 de Ricardo Franco, Furtivos en el año 1975 de José Luis Borayo y las largas vacaciones del 36 en el año 1976 de Jaime Chávarri, entre otras que también se acercan al reto personal de madurez narrativa. En los años 90, el cine español evolucionó mucho con cineastas como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Santiago Segura y Alejandro Amenábar, entre muchos otros. Actualmente, el cine en castellano sigue siendo vivo y evolucionando por el trabajo de muchos cineastas españoles y también latinoamericanos que gozan de una fama mundial por su trabajo. También cabe destacar el trabajo de actores como Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem, entre otros, quienes han ayudado que el cine español adquiera un protagonismo que merece en el mundo cinematográfico. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en este módulo? In this module, you have learned los términos relacionados con el mundo del cine, los géneros de la película, dar el argumento de una película, los adjetivos para valorar una película. Thus, if you want to practice more, you can see the e-text for more exercises as well as examples. The e-text has got more information about the movies in general and Spanish movies in particular.
Thank you.